Familia, yo creo que ya después de 45 minutos, casi 50 despierta, de tener la leche aquí, el café hace ya un rato, va siendo hora, ¿no? De decir buenos días y de ponerme a desayunar y todas esas cosas. Buenos días de jueves por aquí. Bueno, primer paso importante después de que ellos estén desayunando y listos, me toca desayunar a mí para poder ser una persona con coherencia, una persona que habla con conocimiento, no sé cómo se dice. Para familiares, familia, que si no desayuno, estoy en norta. La cámara no está para mucho cosas, pero estoy torcida. ¿Eh? Bueno, hoy te digo que me toca a mí. Ensalada de arroz basmati con un montón de cosas, ¿no me veis? Voy con un montón de cosas. Ellos tienen lentejas que quedaron antes de ayer. Y he puesto también en el patio, he puesto un cocido. No he cocido como tal porque no tenía arreglo de cocido la bandeja. Le he puesto las carcasas del pollo, zanahoria, puerro, el hueso salado y le pondré patatas. Lo que tenía, no tengo. Pues eso, que no tengo más, así que no he cocido. En todo caso, estoy sacando como caldo. ¿Qué pasa? Que si yo me espero y digo, bueno, ahora voy a comprar y me espero para ir a comprar, entre que voy a comprar y no voy, las 11 y pico y ya no lo pongo. Así que lo he puesto ya y ya está, pues saldrá caldico. Que no quiere nadie caldico, yo el caldico lo iba a hacer igualmente. O sea, yo lo he hecho eso con intención de congelar el caldo para cuando ellos quieren sopa, no tener que hacerle de cartón y tener yo caldo. Lo primero, a dejar de nada. Mira, qué guapa la Zara. Linda, ¿y Aro? ¿Te has dejado la moña de que pareces Tintín? No soy el Tintín. Si eres Tintín. Familia, acaba de venir mi suegra, lo he vestido y se lo ha llevado a ver un circo que están montando aquí al lado de mi casa. Quiere decir que en 15-20 minutos están aquí, así que en esos 15-20 minutos tengo que aprovechar yo para poner el sofá bien, pasar la aspiradora y a ver si me da tiempo a hacer las camas. Familia, por aquí estoy con el globo de mi hija. Me he venido al ordenador. Al final, lo que he dicho, han tardado unos 10 o 15 minutos justo cuando han venido, me han pillado fregando. Así que las camas no las podía hacer, pero bueno, ahora la hago. El globo. Y eso, que ahora la hago. Tengo el caldo ya hecho y estoy cociendo agua para hacerme yo una ensalada de arroz con atún, maíz, no me acuerdo. Lleva varias cosas, huevo duro, en fin. Ahora me la haré. Voy, eso, que estoy aquí en el ordenador porque me ha dicho Luismi que mira a ver. Para comparar precios con el corte inglés. ¿He comprado alguna vez el corte inglés? No, de hecho no he ido en mi vida ni a un corte inglés, ni a un Hipercor, ni a tiendas de esas. Pero bueno, voy a ver, porque he llamado por teléfono y me ha dicho, eso te viene y no, digo, no, ¿cómo voy a ir? Si eso me pilla a mí súper lejos, y para preguntar solamente, ahora, pues sí que me van a salir los libros caros. Me ha dicho que por la web puedo hacerlo. A ver si os puedo poner aquí. ¡Ih! No puedo poneros. Pues eso. Que puedo como hacer el pedido por la huella, entonces te va diciendo cuánto a cómo te sale. No lo sé, voy a ver si sé hacerlo. Informática, libro. Entonces, si ahora quiero mirar los libros, no sé cómo lo hago. No tengo opción por aquí de libro y papelería. Libro de texto infantil 3 años. Sube una foto PDF de tu lista o busca el IBAN. Voy a ver si lo encuentro, familia. Voy a ver si yo doy con esto, porque el corte inglés y todas esas cosas son cosas muy modernas, tiendas muy modernas. A ver, siempre he visto anuncios y todo eso, pero es verdad que nunca
creo que nunca he estado en ninguno. Voy a coger mi móvil, que creo que tengo ahí la lista, y voy a ver cómo salen. Y si no, ya esta tarde vamos a la que... La diferencia es poca, porque la diferencia en uno salen 150, en otro salen 138. O sea que no son 60 euros de diferencia. Pero oye, si te ahorras 10, 12, 15 euros, pues esos 10, 12, 15 euros los puedes emplear luego para el material que también te hacen falta. Así que voy a buscar aquí ya como último recurso. Ya he preguntado en las papelerías y en el Carrefour. Miro aquí y si no, pues a la papelería que me dijo el más barato y ya está. Familia, ¿sabéis qué? Voy a tirar la basura. Voy a tirar la basura una cosa que llevo aquí. Que llevo aquí metida en el pantalón una cosa, Aarón. Y la voy a tirar a la basura. ¡Uy, una gasa! ¡Uy, una gasa para ti! ¡Por Dios! Al final he tenido que hacer otro menú, ¿vale? Al Luis me le he tenido que sacar arroz también. Y estoy haciendo arroz a la cubana, arroz con tomate. ¡Ah! Arroz con tomate y huevo solamente, porque dice que pasa mucha calor, que trabaja esta tarde y que no le apetece comer lentejas ni caldo del cocido. Así que ya tengo por aquí los huevos y ya termino de prepararme mi ensalada. Ellos ya han comido, ellos sí han comido lentejas. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? A estos dos niños juntos. Se me hace tan raro que estén juntos y no se estén peleando. Pero estáis portando bien, muy bien. Muy bien, mi amor, muy bien. Venga, me quito yo. Normalmente se juntan para pelear, sí. No puedo estar juntos y tranquilo. Mira, la ensalada por aquí lleva arroz, pechuga de pavo a trozos, maíz, atún, zanahoria, guisante y el huevo que está enfriando para echárselo ahora cocido. Luego, pues mi suegra, si se quiere llevar lo que sea, porque mira, yo cantidades no sé, no sé hacerlas. Yo me paso siempre. Pero es ensaladica por aquí. Familia, por aquí estoy. Voy a cocer, voy a colar el caldo del cocido. Son como las 3 y media de la tarde. No me veis. Ahí tampoco, ¿no? Bueno, eso, que voy a cocer el caldo. Pues eso, son como las 3 y media de la tarde. El Aarón se quiere ir con mi suegra. Esta mañana ya os he dicho que viene mi suegra. Pero claro, mi suegra ha venido en moto. Y mi suegra vive lejos, como para irse andando con el crío. Así que me ha dicho mi suegra, pues cuando Luis me se vaya a trabajar, que lo lleve. Y digo, bueno, si se dormirá, anda así. No se duerme, no. Se ha esperado a que su padre se fuera a trabajar para que lo llevara. Así que se ha ido a casa de mi suegra. Es por tal de viajar, ¿sabéis? O sea, por tal de que, pues no, porque no va a hacer cosas diferentes aquí. Porque a las 4 de la tarde no te puedes ir tú a la calle ni a nada. Pero bueno, la Zara se ha dormido un rato, que no, habrá dormido, yo qué sé, media hora o así. Y yo voy a colar esto, lo voy a dejar enfriar, al final no salió bien de caldo. Voy a sacarle la zanahoria. Al final lo de los libros que os he dicho, en el Corte Inglés también salen más caros. Al final la papelería donde yo pregunté, que me dijo el precio más bajo, es la que más baja los tiene. Y he comparado buscándolo en Amazon y en Amazon me cuestan lo mismo que en esa papelería. Así que prefiero comprarlo en una papelería del pueblo y pues voy a recogerlo en persona y asegurarme de que no me equivoco. Si por lo que sea tengo que devolver a alguno, pues puedo ver a esa persona y todas esas cosas. Que desde luego que lo dije el otro día en un vídeo, que no entendía eso de que los críos tan pequeños ya lleven libros, pero es que si los libros de mi hijo, que entra al primer año de colegio con 3 años, cuestan eso, o sea, ¿qué te cuesta cuando quieras estudiar una carrera? Cada vez que sí, que esas cosas pues tienen su precio y es lo que hay, pero que no te dan facilidades tampoco, yo qué sé, para que la gente estudie. Entonces una persona que no pueda comprarse esos libros por mucha ayuda y becas que les dé, yo qué sé, no sé. Pero bueno, yo es que ya os digo, yo juraría que yo de pequeña, cuando entré al cole con 3 años, a mí me daban fichas. Yo hacía fichas, luego tenías como tu libro, que luego le ponías la anilla y tú te lo llevabas, te daban tu libro cuando acababa el curso, pero no compraba un libro físico, no sé. Han cambiado las cosas, pero bueno, yo es que soy nueva, ya sabéis. Muchas diréis, Vanessa, pues eso lleva así 7 años. Pues ya, yo es que es mi primer año. Entonces yo, para mí eso es nuevo. Caso, eso, que me voy a quedar por aquí desmenuzando la carne, echándosela aquí al caldo y a terminar de recoger las cosas de la comida.
A ver, familia, que con esto de los libros, lo que quiero decir es que un niño, en mi caso, yo hablo por mi hijo, ¿vale? Que entra al cole, su primer año, que mi hijo sabe contar de cabeza, sabe los colores, señalándolos. Pero mi hijo no escribe, no pinta perfectamente, no sabe hacer formas, va a eso, ¿no? Al colegio, aprender todas esas cosas. Entonces, siento que es un libro que cuesta un dinero elevado, para mi gusto, y es para pintorrojearlo, porque mi hijo lo va a pintorrojear, no va a hacer las cosas, no va a hacer los ejercicios, los deberes que le pongan. Es que no sé muy bien qué llevará, pero me imagino pues que será pues, para seguir los puntos, para colorear cosas. Cosas que toda la vida te la ha dado el maestro una ficha, que te tengo que pagar la ficha, yo te pago las que haga falta, pero siento que es algo, no sé, que estamos, ¿cómo se dice? Como pasa luego con la Navidad, no sé decirlo, no me sale la palabra. Es que tengo economismo en la cabeza, no es economismo. Incluso en el gastar, en el consumismo. Consumismo. Siento que sí es necesario que tengan que hacer sus ejercicios, es necesario que tengan un papel sobre el que expresarse, es necesario que pinten, es necesario que vean dibujos, pero siento que se puede hacer de otra forma. Y ahora es como, venga, pues lo metemos todo en un libro, ya tienen el libro y punto. No sé, para mí parece, pero vamos, que se lo voy a comprar porque tiene que ir al colegio, y si en el colegio dicen que hay que llevar esos libros, pues lo voy a llevar. Pero que lo veo un poco eso, innecesario quizás, para esa edad, para ese momento, para ese primer año, para ese niño que entra con 3 años, que hay quien sabe leer, hay quien, o sea, bueno, leer no lo sé, hay quien sabe los números, hay quien sabe los colores, los animales, y hay quien no, o sea, es que yo qué sé, el caso, me callo yo con ese tema. He puesto esta olla a hervir, y es que yo voy a hacer... Voy a seguir un vídeo de esos que yo veo por ahí, porque como siestas no se echan en mi casa, pues voy a utilizar la tarde en algo. Voy a poner este, bueno, tengo agua hirviendo, le voy a poner un par de cazos de bicarbonato. Sí, un par de cazos de bicarbonato y un chorro pequeño de Fairy, porque no me fío de que me haga esto la fiesta de la espuma. Supuestamente, antes de lavar tus trapos, si haces esto, los desinfectas muchísimo, sale toda la porquería que te puedan tener, el caso que sale el agua enterquecida y te los limpia mucho, y luego en la lavadora es nada más que pues eso, para que le da un enjuague y se escurran bien, etcétera. Vamos a probar. El bicarbonato. Voy a poner un par de cazos de esto. Y un chorro de mixto. Y ahora voy a meter los trapos. 1, 6. ¿Te imaginas que se me echan a perder? Es que he metido aquí esta valleta que es la milagrosa. Espero que no. Pero aquí tenía otro. Y 10. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? No tengo ni idea. Yo hasta que vea que esto empieza a hervir y se me empieza a hacer aquí la fiesta de la espuma. Me da miedo, ¿sabéis? Que se peguen los trapos aquí o algo, se le pegue fuego a esto. Hombre, mierda ya va saliendo, pero claro, si es que tú pones un cubo con agua caliente y le echas los trapos, que también sale, se pone el agua marrón. No sé, vamos a ver cómo se queda esto. En realidad lo estoy haciendo porque no tengo nada que hacer, pero que esto es una pérdida de tiempo. Los metes en la lavadora, le pones, o los pones a remojo y luego los metes a lavar y no tienes tú aquí que estar gastando butano ni nada de eso. Pero bueno. Ahí. Bueno, yo que estoy voy a meter este también. Este no es una valleta, esto es un trapo de la cortina, pero bueno, lo mismo será. Mira. No están cubiertos, pero es que... se salen para arriba. A ver cómo queda esto. El agua ya va cogiendo colorcillo, pero luego os digo, si tú tienes trapos que tienes sucios de haber limpiado y los metes en agua caliente, aunque no los pongan en una olla con nada, también sale el agua negra. Familia, mirad, por aquí he sacado unos cuantos. Mira el agua. A ver, sale sucia. Es lo que os digo, yo creo que si tú en este barreño pones agua hirviendo, agua caliente, echas los trapos con los mismos productos, los dejas aquí a remojo, pues lo mismo que se está ahí gastando butano, ¿no? Pero bueno, ya que lo he puesto, pues lo hago. Eso, que tengo que sacar unos pocos, porque mi olla no da para tanto. Y te imaginas que no me compro una olla para hacer los cocidos, que a veces me quedo yo con ganas de hacer más caldo y no hago porque no tengo una olla más grande, y me voy a comprar una olla más grande para cocer trapos. Sobre todo he sacado, obviamente, ¿dónde está?
este, el mágico de los cristales y los espejos, todo eso. Digo, ¿te imaginas que ahora, por lo que sea, se le va alguna propiedad al trapo y me lo cargo y ya no sirve? Sí que sale, es verdad que sí que sale, pero yo qué sé. Ya tienes que tener ganas de estar aquí, porque yo me he ido un momento para adentro y he venido y se estaba saliendo la espuma. O sea que tampoco te puedes tú poner esto e irte por ahí. Empieza a salirse la espuma y eso, y empieza a borbotear. Lo he dicho, voy a ver si lo dejo un par de minutos así. Voy a dejar una lavadora puesta. Tengo ropa. ¿Cómo no? Lo que pasa es que tengo lavavajillas puesto y creo que... Uy, lo parado que he hecho. No lo sé. Le he cambiado el este, bueno. Voy a poner ropa clara. Yo ya no sé si lo he parado. Esto. Voy a poner esto, este cesto, que es ropa clara. Necesito, se lo he dicho a Luismi, un cesto de los que vienen, aunque sea doble, ¿me entendéis? No hace falta que sea de tres. O si fuera de tres, mejor. Para poner ropa clara, ropa oscura y ropa de ellos. Porque luego tengo que estar sino sacando todo el rato la ropa de aquí del bombo, me da coraje. Entonces lo que hago es que los cestos estos, que en realidad es la que utilizo para cuando lavo la ropa, echarla aquí y bien meterla en la secadora o bien tenderla, lo que hago es que aquí voy clasificando, pero es un rollo tener que estar así. Así que voy a meter todo esto a lavar. La voy a dejar metida pero sin poner, porque no me fío que me salte la luz. Y se me queda la vajilla a media. Lo he dicho, que voy a sacar estos trapos de ahí, que yo creo que ya están hechos, y me voy un rato allá al sofá con la Zara, que me está llamando. Bueno, esperarse que termine de sacar los toys. Aquí a lo mejor no, pero la olla, mira el agua, esto sí que está negro. O se me han pegado los trapos y por eso se ve el fondo negro, que no, pero mira. Si la lavadora, yo creo que hará lo mismo, lo que pasa es que no vemos el agua sucia que suelta, pero sí, sí tenían. Hola, ya tenemos los trapos hechos. Familia, 5 menos cuarto de la tarde. Tengo por aquí, me he preparado un café y no me he podido resistir, lo siento. Ayer solamente lo probé, pero hoy es que me apetece un trocico. Chan chan, a merendar. A ver, ¿veis que te lo pongo? Y eso que tú no querías lazo, ¿eh? Y ahora sí te los pones. Familia, nos vamos la Zahara y yo a comprar al supermercado aquí abajo. Estaba aguantando porque digo, bueno, porque en realidad voy a ver, tengo que comprar algo para hacerle a ellos de cena, ya sea unos lomos, un poco salchicha, algo. A mí me toca judías con huevo y no sé qué más, y ellos no van a querer ninguno de los tres. Y sopa a cenar una noche, he hecho el caldo, pero otra vez sopa, pues no. Uy, se me ha ido la saliva. Y podría hacerle otra cosa y aguantar, sí, pero es que no tengo pastillas. Oí, pastillas. No tengo pañales. Pañales, toma el agua. No tengo pañales para Zahara. Y digo, bueno, pues me acerco un momento y ya lo compro. Seguramente a Luis me lo hago un bocadillo de lomo con tomate. Y para ellos compro un poco de salchicha fresca o algo así. Por cierto, no veáis el dilema para vestirme, o sea. Todas las camisetas me están súper anchas. Bueno, esta es la del bar de mi madre, está más o menos. Pero me había puesto por las típicas de estas que yo tengo del Saint, que tengo todas mis camisetas, son blancas todas. Todas grandes, o sea, grandes. Me da igual que me estén grandes, pero en plan tan anchas que me hacen fea, no sé. Me siento más baja, más de todo, no. Así que creo que tengo que empezar ya a pedir ropa, comprarme ropa más pequeñilla. Es verdad que a mí tampoco me gustan las camisetas, en plan que tú lleves el pantalón y la camiseta se te queda así corta. O sea, a mí me gusta, yo qué sé, una cosa así. Pero es que esas no me están por aquí, sino por aquí. Y encima esto está como, ¿me entendéis? Muy ancho. Entonces pues eso. Azara, cierra el cajón. Lo dicho, que me voy con mi mochila y mi hija a comprar aquí abajo. Son las 8 ya casi, ¿sabéis? Son las 8 y 10. El Aarón ha llamado el Luis, mi suegra, y dice que todavía no se venía, que se esperara un poco. Ahora para la hora de la cena, o sea, para antes de ducharnos, en un ratillo, para las 8 y media por ahí, iremos a por él. Cuando yo venga de comprar, así que me voy ya. Que no va a ser presumida, que van mirándote en el reflejo de los coches. Zara, ¿va a ser presumida? ¿Sí o no? Oye, míralo. Familia, ya estamos por aquí. Voy a quitarme la mochila, vengo guardada. Ay,
os enseño qué es lo que he comprado. Aquí iba por dos cosas. No me estáis viendo, ¿no? Bueno, me he hecho así más para atrás. Bueno, pañales, no tiene mayor misterio. La talla 6, que son los que utiliza mi hija. Una botella de agua. ¿Te la abro? Agua para la Zahara. Luego le he cogido al Bismi un champú de estos HBS. Hace ya tiempo que no tiene y se está echando el pobre, pues de los que se va encontrando mío. Pero es que me da mucho coraje porque es que cuesta mucho. Este me ha costado 3 euros y lleva, ¿no?, 230 mililitros. Menos mal que esto pues le escunde al hombre, pero me da coraje, 3 euros. Luego he comprado un paquete de cerveza. He comprado una barra de pan, que más ahora. Que está recién hecha, no recién hecha, está recién descongelada, no recién horneada, porque no es pan, pan. Venga, toma, pero poquito, que si no, no cena. Me va a llenar toda la casa de migas. Sí, que el otro quema, este quema. Claro. Pues vale, pues ya está, pues solo 10 cartuchos. Mi hija está enfadada porque quiere pan. A media hora de cenar. No, bueno, os enseño. Vale, ahora te lo doy, ahora te lo doy. De carne. Ay. No te lo quites, que está guapa. Mira. Vamos a enseñarle. Mira, familia. Por. ¿Dónde está el psique? ¿Hasta ahora no lo han quitado? Oh, se lo ha quitado ella. ¿Dónde está? No, va por aquí. Aquí. Por 14,80, por 14,80 traigo 2 kilos de carne por 14 euros. Mira, merece la pena ahí. Lo que pasa es que eso, que cuando voy al mercado no necesito algo, pues lo cojo. Ahí tiene sueño. Por aquí, hamburguesas 2 para Luis y para mañana, que a mí me tocan de espinaca y a él le he cogido esa. Por aquí, uy, se nos cae medio kilo de alas partidas. ¿Te pica la nariz? Jolín. Por aquí le he cogido también para otro día, para la cena. Creo que van 6 lomos de estos de dos colores. Tiene sueño. Casi 600 gramos de salchicha de estas fresca para otro día, para la cena. Y por último he cogido pinchos de estos de pollo que van adobados, están súper buenos. Y los pinchos valen, o sea, llevan también medio kilo. Todo esto, 14 euros. Y te apaña, pues casi que para los cuatro, te diría, para ellos tres por lo menos. Pues eso, para 4 o 5 cenas, así que súper bien. Voy a ver si... ¡Me abren los ojos! ¡Que te pican los ojos, hija! ¡Ay, qué lástima! Vamos a bañarnos, mami. ¿Eh? Y te pica la nariz también, me cachi. No voy a bañarme. Vale, hoy no te bañas, hoy eres una marrana. Y adiós a la familia. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a taparlo, tápalo. ¡Uy! ¡Qué bien! Familia, mira. Dejé esto boca abajo para que se termine de gastar. Ay, bueno. Bueno, la audiencia de mi casa ha decidido que hoy se cena salchicha. Y los pelos. Y los pelos. Y la época de la berenjena que me tiene negra. Pues eso, voy a hacer salchicha. Uy, este fuego no está bien puesto. La Zahara está que se me duerme. Como se me duerma ahora, os podéis imaginar, ¿no? Yo no sé cómo os voy a poner, porque estáis muy baja. Uy, si me veis Luis me haciendo travesuras. Hay que poner esto aquí. ¿Os caeréis? Rezad conmigo porque no os caigáis, porque Luis ya me mata. Bueno, yo me muero, pero Luis ya me mata porque tengo un trípode y por no montarlo, por no cogerlo y por perrería, lo estoy haciendo así. A ver. Voy a cortar. Voy a cortar la salchicha. Pues eso, que la Zahara está que se me duerme. Como se me duerma ahora, la hemos liado. La hemos liado, pero bien. Ha ido Luis Milla a por el Aarón. A ver si da tiempo a que venga. Y seguro, seguro que cuando venga el Aarón le espabila, vamos, no tengo duda alguna. Por cierto, me he abierto una Coca-Cola, que no sé dónde me la he dejado. Porque viene de la tienda sofocada. Y se lo he dicho antes al marido de mi suegra que venía. Me están picando en el mes de casi septiembre, que estamos a 28, ya venía el otro. Me están picando todos los mosquitos que no me han picado en todo el verano. En las piernas, tengo las piernas acribilladísimas. Ay, voy a poner la lavadora de los trapos que metió en una olla. Mira lo que te voy a hacer de cenar.
tita. ¿Tú quieres? Sí, el papi también quiere. Mira, te voy a tocar. ¿Pero para qué las quieres tocar? Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué hay que hacer? Hasta así, ¿qué? Un beso. Bueno, eso, no sé lo que estaba diciendo. Pero ¿qué está haciendo? A los cinco, si va a estar descalzo, quédate en el comedor, hijo. No salgas aquí fuera y estés para dentro y para afuera. No sé lo que estaba diciendo, que voy a hacer la cena, salchichas para ellos y lluvia. Mira, sé que son judías verdes con algo, pero no sé si es con huevo y algo más, o solo huevo, o con qué. Ah, eso, que me están acribillando los mosquitos ahora en casi septiembre que estamos. No me han picado en julio y agosto. Y están viniendo a picarme ahora, que por un lado es mejor, porque mientras me piquen a mí, no le pican a ellos. Pero vamos, que he ido de mi casa a la tienda, no sé en qué momento me han acribillado así. A ver, ya sabía yo, digo, si yo salí al patio sabiendo que tenía que hacer algo. Algo es sacar, no me veis, pero es que ya más altas no puedo poner. Tengo que sacar carne picada para mañana para ellos, para hacerles pasta. A mí me toca con espárrago, salmón y brócoli. Pregúntale al papi si puede subir porque eso está lleno de cosas de la obra. Y para ellos carne pica para hacérselos con tomate. Y también voy a sacar las hamburguesas para mí, las de pollo y espinaca. Ellos, como le he comprado esas, las... No, creo que tengo de zanahoria para ellos. Voy a ver. Por aquí tengo la carne pica que la compré ayer o antes de ayer, pero como ya estaba en bajada de precio por fecha, digo, la voy a congelar por lo que sea. La carne pica por aquí. Luego voy a sacar estas de pollo y espinacas para mí, para mañana. Y esta de zanahoria para ellos, porque como se la hago en el pan, se comen la mitad cada uno. Ya tengo comida y cena de mañana fuera. Así no voy y luego también voy a sumarme porque se van a quedar por la escalera. Vale, me toca judías verdes con huevo y jamón. Si lo hubiera pensado, hubiera comprado judías verdes de las frescas. Primero, porque esto es mucho y yo ya una vez que lo abro, la voy a echar entera, porque es que si no, esto es para tirarlo. Y dos, porque al estar ya así en el bote, están como muy blandas. Y como tengo que tenerlo un rato en la sartén con el huevo y eso, pero bueno. No, las calentaré, les pondré el huevo y el jamón y ya está. Por cierto, he editado el primer vídeo, que vosotras ya lo habréis visto, de septiembre, que es del martes, creo, 20 de agosto. Del martes 20 de agosto. Y me da mucho coraje porque es súper corto ya. En plan, jolín, con las ganas que tengo de devolver. Y me sale un vídeo de, no sé si dura 12, 13 minutos. Pero bueno, creo que de ese para adelante todos están saliendo medio largos. Le he dicho a Luis, me digo, mira, me voy a quitar de los viernes porque me comprometo demasiado. Y como quiero también seguir con el canal de limpieza, o sea, en renaudarlo, voy a subir de lunes a jueves y domingo aquí. Y en el de limpieza, viernes. Y no sé si algún día más según vaya creando contenido. Pero creo que lo voy a hacer así. Así, entre semana voy editando el de limpieza. Y tengo sábado libre de subir de eso. Y el viernes en parte también, porque si me lo dejo listo lo tengo ya a subir. No lo sé. Es caso que voy a ver si termino de preparar la cena. El Luis me está subiendo sacos de cemento que ha comprado para terminar la obra de la escoria. Y el Aarón quiere ayudarle y no sé lo que está haciendo porque es con los sacos, obviamente no puede, pero voy a estar con él mientras yo preparo la cena. A ver, vamos a poner unas cuerdas para atender. Mira, mamá, cuéntale a la familia tu proyecto de esta temporada. ¿Qué, mi mamá? Para una agua así grande que yo voy a parar mañana o el sea, ahora le voy a poner un dragón super grande. ¿Un dragón? ¿Quieres ayudarme? Míralo. Pues claro. Mañana o sea más grande. Mañana cuando seas más grande te ayudo, ¿vale? Escúchame, mira, este hierro mañana lo vamos a poner aquí. Si quieres. Si quieres, ¿por qué tienes que creer? Mira, sí. No, el ladrillo no. Si esos son los mismos que habían, ¿no? Y en el mismo sitio. Este ¿y dos que habían? No había aquí dos palos, no había dos. Aquí había cuerdas. Ah, vale. Pero no, pero escúchame. Pero escúchame. A ver, ¿qué? Si tú me ayudas, me aguas. Ahí es súper grande. Pero si pone un dragón ahí, no pasas por la escalera. Ni tendés. ¡Voy, mami! ¡Voy, mami! ¡Voy!
Vamos. Mira, familia, os voy a enseñar lo sencillo que lo voy a hacer. El que no cena o come saludable es porque no quiere. Un segundo, que se me ha quemado el aceite un poco, que está saliendo humo. Mira, en este aparato, que no sé de dónde lo compré. Sí, ya voy a echártela en el plato, Zahara. Le he puesto un par de dientes de ajo. A Zahara, a ver si te va a chupar, a ver si te va a chupar el cartucho el plato. Te lo va a quitar, se va a pensar que es suyo. ¿Cartucho, ese plato es tuyo? No. ¿No? ¿Seguro? No. ¿De quién es? El mío. Vale. Bueno, pues eso, aquí he metido un par de dientes de ajo. No, mío, con dos manos lo echamos, ¿vale? Con una es un poco difícil. Vale, familia, un par de ajicos. Ahora los... Esto, las judías verdes. Le doy un par de vueltas que se coja el sabor del ajico. Yo digo, es que estas ya vienen hechas, entonces pues, en un momento la tiene. Familia, mirad, ya le he dado un par de vueltas, ahora le voy a poner el huevo y un paquete de estos de taquitos de jamón. Y ya tengo la cena hecha. Sí. Y cena lista, familia, en 4 minutos. Cartucho, ¿tú qué estás esperando? ¿Que te caiga qué? ¿Tú qué quieres? ¿Salchicha o judía? Pues voy a apartarlo de aquí. Voy a prepararle los platos a ellos y el bocadillo a Luis y yo. Cenamos toda la vez. Mi ayudante por ahí, que se ha caído un poco de cemento de un saco que venía roto y está limpiándolo, Larón. Muy bien, hijo. Aquí falta un poco. Muy bien, cariño. Eres más trabajador. Por aquí las salchichas para la Zahara. Salchichas para Larón. Y bocadillo para Luismi, que se lo partió por la mitad para que le cabiese en el plato. Y la mecena, que le he hecho una foto para Instagram. El plato no es muy Pinterest, era de mi abuela, herencia de mi abuela, y esto sirve y está bien, así que el plato se queda. Pues eso, vamos a cenar. Familia, con esta cara ya de persona que no puede más con su vida, que estoy amarillenta y con color huevo extraño. Pues eso, por aquí ya bocadillo de Luismi. Por aquí toda esta ropica doblada. Fregadero recogido, los bibis lavados para mañana preparados y secadora, eso, secadora con los trapos ya puesta, la comida, o sea, lo que necesito para la comida de mañana sacado. Así que creo que no me falta nada más que acostarme a dormir ya, que va siendo hora. Así que voy a dejar el vídeo por aquí, que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos en el próximo. Chao.